Punch Club. Antes que nada, pedir perdón por el audio de este vídeo, porque lo grabé bien, aparentemente bien. Y cuando vi el vídeo luego, resulta que el audio cada vez se va acelerando más, mi voz se empieza a escuchar más. Y llega un punto que ¡puff! Se peta y desaparece el audio. Así que digo, bueno, así no lo vamos a subir. Entonces, lo que he hecho es que estoy grabando la narración esta encima. Y bueno, mejor que nada. Pide perdón, en el próximo intentaré que salga bien. Pues nada, sigamos aquí con nuestro Rocky Balboa. Y nada, y ahora pues vamos a seguir. Estábamos aquí, que vamos a descansar, que estamos muy cansados. Muy cansados. Y ahora nos vamos a despertar enseguida porque tenemos un hambre que da calambre. Entonces, y aquí os estaba explicando que si la música os es un poquito repetitiva y tal, que se puede apagar. Vamos, en este caso no hay música en este vídeo, o sea que ni efectos ni nada. Me sabe mal, vuelvo a pedir perdón. Y vamos a ver, pues nada, vamos a comer. Oh, una pizza, qué raro. El tío de las pizzas. Empezamos a ganar, a mejorar la agilidad y la resistencia, la fuerza en nuestro punto débil. Somos menos fuertes que un ramo de flores. Ahí podéis ver la furgoneta del equipo A. Detallito del juego. Para la nostalgia. Detalle para la nostalgia. Seguimos, ahora vamos a la tienda a por más pizzas. Venga, sí, voy a comprarme una pizza. Voy a comprar otra pizza. Y un refresco. Comida de calidad ahí, potente. Vamos a la nevera a comer otra pizza. Y a entrenar. Vamos a entrenar. Es que creo que el combate es hoy, me parece. Entonces, hemos subido a 2, agilidad y resistencia. No sé si es hoy o es mañana. Ahora está cansado ya de hacer flexiones, ¿no? Claro, es que lo suyo es hacer otros ejercicios, pero claro, si cada vez que vas al gimnasio tienes que pagar 10 pavos, pues como que no mola, ¿sabes? Vamos a comernos otra pizza. Y un refresco, para que pase bien la pizza. Vale, y ahora que ya tenemos salud, nos vamos a ir a trabajar. Sí. Y ahora, a ganar pasta. Ya se acabó el día, los próximos combates. Mañana. Hasta que se agote el buen mozo. Y entonces ahora nos vamos a ir a la tienda a por las pizzas. Este episodio yo creo que lo vamos a llamar récord de pizzas o algo así. Ya.
viajar. La diferencia entre viajar en autobús y en o andando, evidentemente, aparte del tiempo, que se tarda más andando, es que si llevas mucha pasta encima, te pueden atracar y tienes que pelear. Pelear o huir o lo que sea. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para cuando tengamos bastante dinero encima. Ahora dormimos hasta que le entre el hambre y ya tenemos el combate hoy. Despertamos hambrientos. Comemos una pizza. Nos bebemos el refresco. Y vamos a entrenar para ver si volvemos a subir a la resistencia al 2. Porque justo lo que hay que dar, como si dijéramos, del peso, como se suele decir en el argot, es el día del combate. Entonces, te va bajando si no haces nada, pero claro, ahora la subimos al 2. Y ya podemos. Tampoco nos conviene mucho quedarnos sin resistencia, sin energía, porque ahora tenemos el combate. Que no sé si influye, no sé si afecta la energía tuya en el día a día con la energía que llevas al combate. Pero bueno, por si acaso, Exorla Macho, que también tiene doses y tiene cuatro habilidades el colegui, nosotros solamente dos. Pero nos vamos a cambiar y nos vamos a poner la de esquivar. En vez de. En vez del puñetazo. Así pegamos pataditas esquivamos. Ahora venga, al lío yo. Round 1, fight. Esto es una pena que no tenga sonido porque estaría hecho. No, pues al 4. Porque ya que son automáticos, pues oye. Igualadito, está, fíjate, estamos pegando bien a Exorla Macho, pero a nosotros también, porque claro, es que somos dos púgiles muy parejos. Los muñecos me recuerdan un poco al Double Dragon, como le llamábamos nosotros, el Double Dragon. Nosotros decíamos el Double Dragon. Vamos a jugar al Double Dragon, sí, venga, venga. Cuando costaban 5 duros los juegos en las recreativas. Bueno, como veis, le estamos partiendo la madre. Estamos dando hasta el cielo del paladar. Y este combate muy mal se nos tiene que dar para que se nos escape ya. Boncao. Muy bien. Vale, hemos ganado moneditas de esas, de las habilidades. Eso es. Bueno, y en la liga la vamos a apuntar al próximo combate. Ya, es que ahí tenemos más, es que luego el árbol sigue y sigue y sigue. Entonces, vamos a pillarnos el bloqueo. Una cosa que me he fijado es que cuando pillas una habilidad, las siguientes automáticamente suben un punto más. O sea, estas tres costaban antes 3 monedas y ahora cuestan 4. Esa está muy bien porque es la que nos va a permitir meter otra ranura de habilidades en la batalla, en la pelea. El uppercut que está bloqueado porque hace falta bastante fuerza. Y no tenemos fuerza. 3. Entonces, nada. Sacando músculo. Boing, boing, boing. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar. Nos habíamos quedado a medias de un trabajo para ganar. Eso, ya tenemos $122. Lo cual está bien.
maleta. Parece un televisor. Intentaré averiguarlo. ¿Cómo ha llegado aquí? Pues esto es un misterio que no tenemos ni idea de lo que es. Es como si escaneara la ciudad y te pusiera objetivo tu casa. No sabemos bien para qué vale, ni cómo ha llegado, ni quién nos lo ha traído, ni... Sigo sin entenderlo. Me imagino que lo averiguaremos dentro de después. Sooner or later. Vale, y ahora vamos a... Mira, se pueden regar las plantas. Vamos a la tienda de Apu, me parece a mí. Que no tenemos nada. Estamos bajo mínimos. Lo de siempre. Dos pizzas y un refresco de cola. Pues lo que os decía era, tenemos casi $100. Sería bueno no ir siempre a pie. De vez en cuando ir en autobús, porque podemos tener un mal encuentro. Entonces, ahora diga. Claro, es que es eso, es lo que estamos haciendo, un poco centrándonos en la agilidad. Y lo otro, si sube, pues bien, bienvenido. Bueno, una de mis pizzas. Para tener. Y vamos a descansar. Estamos en el día 7 ya. Seguir entrenando. Venga, a ver si volvemos a subir la resistencia 2. La tenemos ahí ya chupada. Mira, la fuerza ahora no se está subiendo. Claro, lo que pasa es que es lo que decía al principio, que es que a veces se cansa de hacer el mismo ejercicio. Bastante lógico, ¿no? Hambre, que me comería un caballo. Pues a nuestro amigo Apu, el suministrador oficial de pizzas. ¿Te crees que soy un idiota? Dame el resto. Oye, ¿tú qué estás mirando? Preguntaba, ¿cómo sería tu voz? Tienes que hablar sin dientes. Venía por un refresco y voy a volver más tarde. Nada, como yo digo siempre, al que roba nunca le falta. No sé si decirle eso. Al lío, lío. Bueno, pero tiene 5 de agilidad. Me va a crujir pipa. Peleita, aquí en la tienda de Apu. Ah, pues le estoy metiendo, ¿eh? Le estoy metiendo caña, ¿eh? Si él tiene 5 de agilidad y esquiva menos que un caracol. Lo tenemos ya. Le vamos a dar papel. Explosión.
especial Spymore. Tu ser muy fuerte. Y el ser un gran maestro. Dame dos pizzas. Y un refresco. Mapa de la ville. A la ville de Barcelona. Vale, vamos a comer otra vez. Una pizzita. Lo suficiente para descansar un poco y no despertarnos con la úlcera en el cuerpo, que tampoco mucho, ya nos hemos despertado, ya tenemos hambre otra vez. Venga, vamos a comer la pizza y el refresco. Estoy pensando que la próxima vez me compro 8 pizzas, así no tengo que ir todo el rato a la tienda. Total, son congeladas. Ah, venga. Ah, el tatami. Está duro. Pero aquí vendría bien la música del entrenamiento. No sé si estamos ya en el combate, el día del combate. No me he fijado. Ya está el tito este de las flexiones. Entonces vamos a por unas pizzas. Danos lo de siempre, ¿eh? Ahora las comemos las dos seguidas. Dos pizzas de golpe. Y ahora vamos a currar. Venga, al taladro. Estamos bien llenitos de comida y de descanso. Otra vez la maleta misteriosa esta. Mira, ¿ves ahora marca la tienda de Apu? No sé si es como a lo mejor te está avisando de que en esos sitios están pasando alguna cosa o va a pasar algo. No lo sé. ¿Qué ha pasado aquí? Yo me voy a ausentar 5 minutos. Bandidos entrar a robar. Robaron toda la comida de gato. Vale, vamos a recoger todo esto. Lo que pasa es que no se puede hacer nada, ¿no? No deja hacer nada. Ya no deja hacer nada con la maleta, pues nada. A seguir. A la estera. Venga, ahí. Dobla el lomo, ahí. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Final del día. Oh, show. Y llega el combate. Llegamos al combate de hoy, sí. ¿Me sale cómo está? Está bien, porque ahora tenemos 2-2-2. Sería bueno hacer el combate ya así. Antes de que nos vuelva a bajar alguna. Otra vez contra Exxon la macho. Pues acabamos de pelear contra él. Sí, yo
tampoco sé muy bien cómo van estos campeonatos. A lo mejor es como una liguilla, ¿no? Que tienes que enfrentarte varias veces a... O no sé si es el que está por delante de ti, o no sé exactamente cómo va. Pero bueno, si le vencimos una vez, ahora que tenemos nosotros más fuerza, le podremos vencer, ¿no? Digo yo. Nos va a odiar este tío, ¿eh? Me toca contra el Rocky este. ¿Qué más pesa que un camión de butano? Uy, pues ahora está igualadito, ¿eh? Ahora está. Nos ha pillado un poco la medida. Mira, mira, nos está metiendo unos buenos directos. Está más igualado que el combate anterior. 15 contra 10 de salud. A ver si le pillamos. Uf, bien, bien. Otra victoria. ¿Veis? Es que el juego se empezó como a ralentecer un poco. Entonces, no sé si fue por mi micro, que es una castaña, pero este, como es el segundo canal más pobre de la historia de YouTube, después del de Power Pacinga, según lo que dicen, pues por los medios son los que son. Tras tomarte un par de cañas o cinco. ¿Sabes lo que es de autodestrucción? De Tyler. De bar. Oye, tío, yo solo quiero tomar un par de jarras. No me cuentes tu vida. Una buena lección sobre autodestrucción. Callejero. Ponerme a prueba. Vamos a hacer un combatito contra Sam Guy. Contra algún tío. Va a ver, más fuerte que yo. 3-2-3. Y tiene muchas habilidades. Vamos, que me va a dar pal pelo. 110 de vida contra 74. Claro, es que esto no tiene mucha lógica. Esto es perder un combate para nada. Bueno, aún así le hemos cazado algunas, pero vamos. Es más fuerte que yo. Fight. Three. Some guy, un tío cualquiera. Nada, yo sigo diciendo que este juego debería tener un botón de renunciar a la pelea. Porque cuando tú ves que vas a perder, es que es absurdo estar aquí esperando a que pierdas. Claro. Pero bueno. Anda, mira, incluso en derrotas hemos ganado también monedillas de esas. Vale. O sea que este ya entonces. Nada, nada más. Pipiripiri. Liga. Apúntate. Ahí con 114 puntos. Se pueden ver, ¿no? Los que están por delante de mí son más fuertes. Pero ves, hemos peleado contra la macho este y
contra el submol la primera vez, pero no contra los otros. No sé si es que vas subiendo o bajando, depende de los. Vale, habilidades. La del tigre, que es la que me interesaría a mí. La de la agilidad. Pasa que no se puede, está bloqueada. Bueno, pues vamos a cogernos, por ejemplo, un hitazo alto. Patada baja. Más fuerte que un puñetazo normal. Patada alta. Mira, se nos ha desbloqueado ya la habilidad activa. Esta es la próxima que vamos a pillar. ¿Ves? Pero es que es. Te aumenta el coste en un punto siempre. No sé por qué. Eso me da un poco de rabia. Llevar una hamburguesa del cubo de la basura. No hay nada. Puede que tenga más suerte la próxima vez. No me fastidies, tío. Que te van a entrar los siete, las siete plagas de Egipto. Te van a entrar. Vamos para casa. Diga. Profundo te me pones, Frank. Que te den, chico. Bueno. A entrenar un poquito, aprovechando que tenemos todavía la barra de comida bien. Vale, llegamos al día 9, estamos agotados. Y ya lo vamos a ir dejando el vídeo. Ya os digo, insisto, una vez más en pediros perdón por lo del sonido. Es un fastidio, la verdad. Que me tengáis que estar escuchando a mí diciendo mis tonterías y mis paridas. Intentaré eso en el próximo, a ver, buscar la razón, a ver por qué se puso el juego más lento y porque se fue el micrófono a cantar lisonjas. Hamburguesa podrida, qué asco. Espero no tener que comerla nunca, pues ¿para qué la coges? Tío loco. Bueno, pues nada. Espero que aún así os haya gustado, os siga gustando el juego. Y de momento yo lo voy a seguir jugando. Así que nada. Dejadme un like si queréis. Compartir el vídeo. Espero que os haya gustado otra vez. Y nada, sed felices, sed buenos. Y un saludo del Tito Mor. Y de su super hamburguesa podrida. Chao, chao, gente.